A las 11 de la mañana, queremos darles la más cordial bienvenida en la unidad de COSUR, la unidad Villahermosa de COSUR, a este seminario de las mujeres y la diversidad biocultural. El día de hoy tenemos el gran honor y gusto de contar con la presencia de la doctora Rocío Albino Garduño con el tema Manejo Biocultural de la Milpa Mazahua. La doctora Rocío Albino es originaria de Comunidad Mazahua, es profesora, investigadora y fundadora de la Universidad Intercultural del Estado de México. Es bióloga por la Universidad Estatal del Estado de México, la Autónoma del Estado de México, maestra en ciencias, en botánica y doctora en ciencias por el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Campus Montecillo. Realizó una estancia doctoral en el laboratorio de la Universidad de California, Berkeley, de Agroecología. Ha recibido el reconocimiento Dr. Reggie Lard 2016 por la contribución a la agricultura campesina de su tesis de doctorado. Actualmente ella labora en la División de Desarrollo Sustentable y el posgrado Gestión de la Innovación Rural Sustentable. La doctora Albino es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y tiene reconocimiento de perfil PRODEP. Es líder del Cuerpo Académico de Consolidación, Investigación de los Agroecosistemas y Recursos Naturales para la Innovación Sustentable. En colaboración de estudiantes, campesinos y miembros del cuerpo académico, promueve el sistema milpa intercalada con árboles frutales en comunidades originarias del área de influencia de la Universidad Intercultural del Estado de México. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Rocío Albino. Muchas gracias, Rocío. Adelante. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Tu micrófono está cerrado. No te escuchamos. Y aquí el icono dice cerrado, no sé si lo quiero. Ahí está. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí. Sí, muy bien. Muchas gracias, Miriam, por la invitación y bienvenidos a todos a esta plática. Voy a dar la plática también a nombre de Horacio Santiago, con quien he trabajado este tema y es autor de una gran parte de la mayoría de fotografías que vamos a presentar. Para no dispersar las ideas, me permití escribir el discurso, entonces voy a ir leyendo a medida que ven las diapositivas. Vamos a hablar del manejo biocultural de la milpa Mazahua. Ordené las ideas de acuerdo a estos elementos que, aunque parecen conceptos independientes, interactúan entre sí en el sistema. Primero abordaré la cultura Mazahua, quiénes somos, dónde estamos y qué nos caracteriza. Segundo, cómo es la milpa en términos agronómicos. Después hablaremos de la diversidad biológica, en especial de vegetales y de aves, que ha evaluado el cuerpo académico, y al final hablaremos del manejo a través del calendario agrícola y los rituales asociados a la milpa. En este mapa que hizo la doctora Consuelo Marín, se ubican los 5 grupos originarios del Estado de México, con diferentes colores. El grupo Mazahua está en tono marrón, y bueno, somos uno de los 68 grupos originarios de México. Habitamos 13 municipios del noroeste del Estado de México y una parte de Michoacán.
Vivimos entre los 2.200 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde habita la mariposa monarca, en bosque de cada vez menor superficie, bosque de Oyamel, en el límite de Michoacán. La temperatura promedio aquí es de 16 grados centígrados y puede llegar a 9 grados centígrados o en invierno y a 30 grados en mayo. La precipitación es de 700 a 1.100 milímetros anuales, en comparación de 2.550 milímetros que llueve, por ejemplo, en Tabasco. En esta zona hace frío y por eso el bordado en lana y las prendas abrigadoras caracterizan a la región. Las mujeres de varias comunidades conservan la vestimenta mazahua que se confecciona con anticipación para los días de fiesta. La ropa tiene varias faldas que hacen ver a la mujer robusta, lo cual es una cualidad. Hemos identificado seis variantes del traje con particularidades en cada región, en todos predomina el bordado. Hay un fuerte vínculo de la cultura mazahua con la Ciudad de México por la migración pendular. La cercanía permite que parte de las mujeres jóvenes y varones trabajen en la ciudad durante la semana y regresen el sábado a las comunidades. La lengua se ha ido perdiendo. En este momento, la generación de la tercera edad, o sea, los abuelos, hablan la lengua, los hijos la entienden. Y los nietos en su mayoría ni la hablan ni la entienden. Afortunadamente, el grupo Mazahua tiene manifestaciones que caracterizan a los grupos originarios. La comunalidad a través del poste es una de esas características. Poste significa en Mazahua ayuda mutua. Esta ayuda es evidente en varios eventos, por ejemplo en las bodas, en la que es necesaria la autorización y consejo de los abuelos. Aquí en la foto de arriba a la izquierda vemos el recibimiento que hace a los novios la abuela materna y el ritual del fogón de boda a la derecha. Esa es la verdadera boda mazahua en realidad. En el fogón los padres y padrinos hacen un ritual y dan consejos. Es necesario el apoyo de la comunidad para hacer una fiesta a la que llega casi todo el pueblo. En esta imagen se ve una cadena de gente que se organiza para pasar la comida a los invitados. Es la comunidad quien colabora, quien cocina y quien sirve. El foshté también se presenta en las mayordomías, en la organización de las fiestas. La fiesta tiene un fuerte sentido social para las comunidades. El trabajo colectivo se manifiesta en actividades agrícolas también que vamos a detallar, principalmente en la siembra, la bendición de las milpas y la cosecha. La ayuda mutua también se presenta en los funerales. Aquí en las fotografías se ve una comida comunitaria al regresar del panteón. Los vecinos y amigos del difunto le dan de comer a los asistentes. La familia que tuvo la pérdida no se preocupa por atender a los asistentes, es la comunidad quien los apoya. La organización comunitaria también se observa cuando la gente apaga las arcinas. Me refiero a los montones de zacate que accidentalmente se queman en invierno. Cuando eso ocurre, la gente sale con cubetas, no necesitan pedir ayuda, todos llegan ahí a apagarlo. O cuando se hacen colados en alguna casa. No es necesario invitar o pedir apoyo a los vecinos si saben que alguien va a colar. Llegan con su bote los varones para llegan con bote para la mezcla para ayudar. El sentido de comunidad incluso se manifiesta recientemente para impedir el acceso a externos a la comunidad que dispersen el COVID, aunque se trate de falsos rumores como los que ocurrieron el mes pasado. Desafortunadamente también nos caracterizan los rezagos educativos, el paternalismo, el clientelismo y la pobreza económica. Todos estos son parte de nuestra realidad que pueden abatirse con organización, con conciencia y con educación. Sobre el tema de la milpa, en esta región le decimos milpa al espacio de cultivo, al terreno, aunque estrictamente la milpa es un sistema de policultivo y el maíz es la especie principal. El concepto de milpa es por mucho más complejo que la tríada mesoamericana. Es reconocido por ser un sistema de cultivo que intensifica el uso de la tierra, es intensivo en conocimientos y era poco dependiente de insumos externos, aunque también requiere adaptaciones.
La milpa histórica que conocemos coevolucionó con el humano durante más de 300 generaciones. Fue adaptada a cada condición climática y cultural. La milpa es el sistema que ha sostenido a la alimentación de las familias campesinas y es compatible con cada condición ambiental. Milpa y humano hemos coexistido y coevolucionado. Esto lo voy a decir pausado. Su diseño fue hecho para abastecer de alimentos a la familia campesina, no con fines de mercado. Esa es una de las razones por la que es poco compatible con el sistema económico actual, aunque ambos coexisten actualmente. A pesar de la fuerte resistencia de los campesinos, la milpa histórica se está perdiendo. Recuperarla será posible solo si se recuperan las condiciones y el sentido para el que fue diseñada. Ha sido una injusticia histórica la que se le ha hecho a la milpa. No ha sido apoyada, ni valorada, ni estudiada, ni innovada lo suficiente a pesar de su importancia. Ustedes saben que en México obtenemos del maíz la principal fuente de carbohidratos y proteínas a partir de más de 600 platillos que se elaboran de él. Esta región es la cuarta zona de producción de maíz en México. Entonces, el cultivo de maíz en milpa o en monocultivo tiene una importancia cultural, alimenticia y de identidad en la región, como es en casi todo el país. En la fotografía pueden observar los distintos colores del maíz nativo de raza cónica que se cultivan. El blanco y el negro los utilizamos para hacer tortillas. El rojo o sangre de Cristo para hacer atoles. Y el amarillo para engordar animales por su contenido de almidones. Las personas que cultivamos la milpa tenemos generalmente una segunda actividad laboral complementaria. En el gráfico pueden observar el análisis a tres comunidades mazahuas: San Juan Cuajomulco en la primera columna, a la derecha Fresno Nichi y San Pedro el Alto. Observen que los 103 varones entrevistados son campesinos, ahí en el fragmento en negro, o campesinos albañiles, campesinos profesores, campesinos taxistas y campesinos artesanos, más otras actividades. Las personas con dedicación exclusiva al campo generalmente son las mayores a 50 años de edad. El cultivo de la milpa es una actividad familiar practicada principalmente en fines de semana, cuando llegan los jóvenes y los varones de la ciudad. Se cultiva en su mayoría en ladera, en temporal, en un porcentaje bajo con punta de riego y predominantemente con semillas nativas. Las superficies de cultivo familiares promedio están entre 0.45 o hasta un cuarto de hectárea y hasta un 1.25 hectáreas, aunque en algunos casos la población mayor de 50 años llega a tener hasta 5 hectáreas. La superficie de cultivo familiar se divide según el número de hijos, por lo que se reduce pues cada vez más esta superficie. Esto lleva al reto agronómico de generar estrategias que hagan un uso eficiente de la tierra alta. Se utiliza tractor y tracción animal para las labores. Son los varones los encargados de las labores que requieren más esfuerzo físico, aunque hay casos de mujeres extraordinarias que rompen los límites socialmente determinados, como la señora Margarita Ramírez. Para hacer esta labor requiere de mucha fuerza y actitud. En la región se cultiva maíz, pero no todo es bajo el sistema milpa diversificada. De hecho, es un porcentaje menor que en monocultivo. En San Pedro el Alto, el 12% de los entrevistados cultivan maíz y habas asociadas. En San Juan Cuajomulco, que es aquí el pueblo donde vivimos, el 26% de los campesinos entrevistados cultivan el maíz en policultivos y hay comunidades como Fresno Nichi en el que el 73% de los campesinos hacen milpa. La falta de mano de obra en el campo ha propiciado el uso de herbicidas que disminuyen la diversidad, ya que la calabaza, el frijol y el haba no resisten a los herbicidas. Así, la mayor parte de las parcelas en esta zona en la actualidad son maizales. No es un estudio regional del uso de herbicidas para identificar los niveles de uso. Hemos visto parcelas generalmente de superficies pequeñas, como la de la fotografía, en que se ve intoxicación de las plantas por el uso excesivo de herbicidas. Con este estado de la planta, uno pensaría
que la planta no se va a recuperar. Y lo hace, a pesar de todo pronóstico, la planta de maíz se recupera, aunque seguramente con una carga de bioacumulación muy alta. Suponemos que en las parcelas pequeñas se aplica además herbicida y fertilizantes, pues les sobra de las presentaciones comerciales y prefieren aprovecharlo aplicándolo. Bueno, hay que medirlo, esta es una suposición a partir de lo que observamos. En Palmillas, Estado de México, la tesista Lisbeth Monroy encontró que los campesinos menores de 50 años, los de la columna izquierda, siembran el maíz en monocultivo y es la generación mayor de 50 años quien cultiva la milpa, es decir, en policultivo. Las densidades de plantación del maíz cuantificadas en tres comunidades de la región fluctúan entre 74.000 a 82.000 plantas por hectárea. Generalmente son de maíz cónico, de razas nativas cónicas. También son los menores de 50 años quienes siembran predominantemente maíz blanco y es la generación mayor de 50 que cultiva más variedades de colores y sus combinaciones. El conocimiento es ágrafo y la oralidad, aunque es muy importante, no es el único medio de transmisión de conocimientos. En el cultivo del maíz seguimos a los vecinos ancianos. Cuando ellos siembran, los demás lo hacen. Cuando ellos fertilizan, los más jóvenes lo hacemos en nuestras parcelas. Los campesinos ancianos tienen conocimiento del periodo de desarrollo de sus semillas, saben cuál es la humedad óptima para la siembra, conocen el clima, la profundidad de siembra. Saber cultivar en temporal, en ladera, con suelos de baja productividad, me parece otra modalidad de la agricultura de precisión. En un estudio que hicimos en el año 2015, comparamos la dosis de fertilización que utilizan los campesinos con la recomendada en la región. Encontramos que en general son estadísticamente diferentes. En sitios con suelos andosoles que tienen retención de fósforo, como Fresno Miche, que aquí se ve como FN, y San Juan Coajumulco, es SJC, los campesinos aplican más fósforo que el recomendado. En fluvisoles de San Pedro el Alto utilizan menos fósforo porque no lo requiere su suelo, pero utilizan más nitrógeno. Las dosis recomendadas han sido generadas en centros experimentales, generalmente con maíces híbridos y en condiciones de riego. Esa es una de las razones de la importancia de hacer investigación e innovación para la agricultura campesina en condiciones de los productores y con semillas nativas. Actualmente se están haciendo trabajos en la región para identificar. Voy a poner este video mientras les comento. Actualmente se están haciendo trabajos en la región para identificar las condiciones productivas que maximicen el potencial de las semillas nativas en policultivo, en parcelas experimentales de los campesinos a través del rediseño del sistema milpa intercalada con árboles frutales. Es este videíto breve que están viendo ahora. A ver. Ahora necesito ver cómo dejar de compartir. Creo que en el tema de biodiversidad vegetal, de la milpa en la región Mazahua, destacan los trabajos de la doctora Heike Vibrans y Vieira Odilon del año 2001, en el que contabilizaron 74 especies de arvenses o especies no cultivadas que acompañan el maíz en la milpa, siete de las cuales son para consumo humano. Y el estudio en el año 2016 a 30 parcelas que mostró una producción entre 1 y 3 toneladas de biomasa de plantas no cultivadas e ingresos netos de la milpa entre 5.520 a 18.300 pesos por hectárea de maíz con manejo campesino. En el año 2017 empezamos un estudio de diversidad vegetal en tres comunidades mazahuas, San Nicolás Guadalupe, San Miguel Alabor y en mi pueblo Santa Cruz Tepexpan. La tesis de Lisbeth Garduño nos dio este gráfico que muestra la diversidad de arvenses mensual. Si pueden ver, en el mes de mayo, esta disminuye drásticamente cuando se hace la escarda. Precisamente la escarda tiene las funciones valiosas de aporque al maíz para evitar el acame o caída por el viento y el control de arvenses. También se observó que la diversidad y riqueza vegetal
disminuyen drásticamente en parcelas a las que le aplican herbicidas. En este estudio, que no se ha concluido, hemos encontrado 71 especies, 6 de las cuales son cultivadas y acompañan al maíz: avena, tomate, calabaza, haba, frijoles, cempasúchil y 15 arbences comestibles. Los compañeros ecólogos del cuerpo académico están evaluando la diversidad de aves en la milpa intercalada con árboles frutales en 4 comunidades. En este gráfico que nos pasó la doctora Yuriana Gómez y el doctor Ublester Domínguez, pueden ver la diversidad y riqueza de ellas. Los valores más altos de ambos se encontraron en Gansda, esta, y Santa Rosa de Lima. Las parcelas de estas dos comunidades están en espacios más conservados, es decir, son parcelas que están cercanas y rodeadas por bosque. En comparación de las otras dos parcelas de San Juan Coajomulco y la cabecera, esta y esta, que están inmersas en parcelas de monocultivo de maíz. En estas milpas intercaladas con árboles frutales, en la milpa de San Juan Coajomulco, en el conteo del año 2019 encontramos 23 arbences. 6 son comestibles, 7 forrajeras, 1 ornamental, 4 medicinales y otras que no les hemos identificado alguno, pero seguro pues todas tienen alguna función ecológica. En la misma parcela, en el conteo de este año, hemos agregado 6 especies más al conteo que teníamos de plantas que no vimos el año pasado. El tema de los rituales asociados a la milpa está muy relacionado al calendario agrícola y a la cultura, pero no es el único componente cultural del grupo. Comenzamos a estudiarlos en el año 2004, cuando éramos extensionistas agrícolas, y empezamos a entender que era más importante para los campesinos cumplir con las actividades de alguna fecha importante en su calendario de festividades que asistir a las actividades de los proyectos que teníamos. Nos dimos cuenta que las personas pensaban que si algo no salía bien durante el ciclo agrícola era porque no se hizo algo que debió hacerse. Por ejemplo, una mala cosecha puede deberse a no hacer una ofrenda o una oración cuando se inicia la siembra. Comenzamos a observar las festividades y no era con la idea de documentarlos, sino de entenderlos, perdón. Horacio Santiago y Lorena González podrían ampliar mucho más sobre este tema. Por ahora, solo comentaré los detalles importantes de algunos rituales y festividades que hemos identificado. Por ejemplo, bueno, identificamos las actividades agrícolas del ciclo y las fechas de rituales relacionados a la milpa. La limpia del terreno y combate en enero, bendición de la semilla y fuego en febrero, siembra del maíz y encendido del fuego nuevo en marzo, petición de lluvia y escardas en mayo, siembra de cultivos de ciclo corto en junio, alejar el granizo, bendición y bendición de la milpa y la escarda en julio, florear la milpa y pedir permiso para cortar elotes en agosto, el fin del corte de los elotes en septiembre y la cosecha entre noviembre y diciembre con un ritual que le llaman combate. El estudio de la comunidad de Palmillas nos mostró que la población que tiene más de 50 años es la que procura e incentiva los rituales. La población joven hace menos de ellos, solo los necesarios como la bendición de la semilla, usar las cruces de mazorca y florear o cerrar la milpa. Eso lo vamos a detallar en un momento. Casi todo el año hay fiesta en los pueblos en diferentes fechas. Cada pueblo tiene su propia fiesta y las comunidades están conectadas a través de las mayordomías de los pueblos que se ayudan entre sí. Luego observamos lo que el doctor Joel Plaza comenta, que se trata de un sincretismo cultural derivado de la conquista. Algunos de estos rituales de la milpa tienen celebración religiosa, católica en específico. Sin embargo, los rituales estaban antes que los festejos católicos. Por ejemplo, en el festejo a San Miguel Arcángel en septiembre, en San Antonio en Chisí, se marca el fin de la colecta de elotes en la milpa. Vimos en la parte de atrás del nicho del santo símbolos de elementos naturales como el coyote y atrás de la iglesia un santuario, este que creo que ya ven en las diapositivas, un santuario con adornos de animales al que la gente va a hacer oración después de ir a la iglesia a festejar a San Miguel Arcángel.
El 2 de febrero se bendice la semilla. En los lugares más urbanizados de esta región se bendice al niño Dios. Y hay algunas canastas con flores y semillas. Y puse esta foto que tomó Horacio del niño Dios, que tiene su gorra de Mickey y su faja mazahua. En las comunidades rurales, con la lengua originaria viva, las canastas para bendecir tienen semillas que ya fueron seleccionadas previamente por las mujeres, las que se sembrarán en ese ciclo. También las canastas tienen flores del campo o del traspatio y elementos de fuego. El 3 de mayo se pide la lluvia y se pone una cruz en el centro de la milpa. La cruz es de flores y vegetación local. En las milpas cercanas a la casa, la cruz se hace con flores de traspatio. En las milpas cercanas al monte o río se usa la vegetación de estos entornos. En algunos casos, la cruz es simétrica, no católica, y hasta donde sé, este es un símbolo que está relacionado con el agua. En estas fechas también se degusta el atole agrio, que se ve aquí en la diapositiva, hecho con este atole se consume en frío y en días especiales. El 15 de mayo, con San Isidro Labrador, se pide la lluvia y se hacen las últimas escardas. Los campesinos adornan y platican con sus animales, como el de la foto del lado derecho, que tomó Horacio, que dice que decía el Señor, vamos a echarle ganas a la milpa para tener que comer para ti y para tu familia. A veces llevan los animales a la misa y en el pueblo donde hay tractores se hacen largos desfiles por los pueblos. La gente sale a ver el desfile desde los tractores, los conductores les avientan dulces. En julio se hace una celebración muy bonita, se llama la bendición o bendición de la milpa. Y justamente se hace la bendición a cada una de las milpas de los pueblos cercanos a San Antonio la Ciénega, el barrio La Cañada. Celebran un santo pequeñito que llevan en un nicho y le llaman Santo Niño de Atocha, pero los ancianos le dicen el Señor del Maíz. El santo en un nicho pasa por cada milpa, en donde lo recibe la familia, le hacen una oración, le dan dulces y le dan limosna. Se quema un cohete y pasean al Señor del Maíz alrededor de la milpa. Para identificar las parcelas bendecidas, colocan flores en la milpa y la mujer mayor de la familia que lo recibió en la parcela limpia con la veladora a cada miembro de su propia familia y pide por ella y por su milpa. Hemos entendido un poco de la relación de los recursos naturales y los rituales de la milpa. El momento en que ocurren estos rituales indican que debe de hacerse alguna práctica cultural o manejo del recurso. Así ocurre el 15 de agosto cuando se cierra la milpa o se florea. Un día antes, el 14 de agosto, se cortan flores de temporada. Se hace una misa en diversas comunidades y al día siguiente se sahuma y se ponen flores alrededor de la milpa. A partir de ese momento y hasta el 28 de septiembre se pueden cortar elotes. Para esta fecha el maíz está en estado masoso lechoso y la fiesta San Miguel Arcángel marca el límite del manejo de los elotes. Las personas que practican el ritual del cierre de la milpa le dicen a los más jóvenes que si no se hace esto y cortas los elotes, te van a salir víboras en la milpa o te van a hacer daño los elotes cuando te los comas. En los contrastes del manejo hemos visto el 15 de agosto al abuelo poniendo flores en la milpa, al mismo tiempo que el hijo aplica herbicidas y los nietos juegan en las orillas de la milpa. El Día de Muertos coincide con la llegada de la mariposa monarca a la región. Después de esto inician las cosechas. En pocas comunidades como San Miguel Tenochtitlán se practica un ritual que le llaman el combate. Los adultos dicen que hace unos 50 años los ejidatarios se organizaban para cosechar las parcelas, la parcela de uno de ellos, luego el de otro y así hasta terminar de hacerlo en el terreno de todos, sin que hubiera un pago de por medio, solo la mano vuelta. Actualmente se contrata gente. El último día de las cosechas se hacía una fiesta muy grande llamada combate. Actualmente se hace una fiesta pequeña o una comida. Se adorna el almacén del maíz con una cruz de mazorcas o una planta que tiene doble mazorca,
Y de hecho, la primera persona que encuentra una planta así es el padrino o madrina del combate. Ese día del festejo, las mujeres cosechadoras son encargadas de adornar el camión o remolque que carga la cosecha, y los varones costaleros se encargan de comprar los cohetes que se queman en el trayecto entre la milpa y la casa en donde se hará la fiesta o la comida. Casi todo el año hay productos de la milpa, aun cuando esté en aparente sequía de invierno. En estas fotos de la cosecha se ve a las mujeres piscando el maíz y colectando simultáneamente quelites que se guardan en una bolsa que llevan consigo. En la foto se ven estos quelites arriba a la derecha, la lengua de vaca que está abajo a la izquierda que porta la señora, que tiene la señora, y el trébol abajo a la derecha. Los rendimientos de los cultivos dependen de factores controlables e incontrolables de la producción. El más importante para los campesinos que hemos identificado es el mantenimiento de la humedad residual del suelo, más que la fertilización, el control de plagas, control de arvense y otros factores. Aun cuando está de la misma región, cada comunidad, incluso cada campesino, siembra de manera diferente, cuidando siempre la humedad residual. Ya estoy por terminar, ¿eh? Voy a poner tres videos breves. Este primero no tiene la mejor resolución, no encontré el original. Rocío, perdón por interrumpirte. Con un celular. Rocío, perdón por interrumpirte. Fíjate que está muy desfasada las fotos por ya llegamos a lo de los videos. Ok. Sí. Ajá. Bueno, voy a hacer una pausita entonces entre cada video. Si este es el segundo, está bien, voy con más pausa. Este es un video muy breve, En suelos andosoles de las laderas de San José del Rincón con poca estructura, la siembra se hace muy temprano antes de que se pierda la humedad en el suelo, y es una labor colectiva y coordinada. En el mismo surco va la persona que guía la yunta. Atrás de ella va la yunta guiada por alguna persona, después quien siembra el maíz, caminando atrás, sigue quien siembra el haba en el mismo surco, luego los que fertilizan y al final quien cubre el surco y tapa los poros del suelo con un azadón de madera. La siembra de estos suelos debe ser muy rápida para no perder la humedad. Bueno, voy a poner otro videito. ¿Me puedes decir cuando lo vean, Miriam? La verdad es que no los alcanzamos a ver, Rocío. No, ninguno de los que ha pasado, doctora. Pues no sé si ustedes, bueno. O sea, tú compártenos, pero no podemos ver los videos. Bueno, no se preocupen, les comento de qué se tratan. Bueno, les decía que en los suelos andosoles que retienen fósforo y tienen poca estructura, la siembra la hacen muy temprano y coordinada. O sea, es una actividad que se hace muy rápido antes de que se pierda la humedad. En suelos planosoles de la región de Ixtlahuaca se tapa la semilla con el pie o se puede sembrar con pala. Estos terrenos tienen punta de riego. O sea que en el mes de marzo se hace un riego rodado por inundación. Después de unos días en que se ha evaporado la humedad y está a capacidad de campo el suelo, puede entrar la yunta, abre los surcos y se puede sembrar el mismo. En Cuajumulco y en Jocotitlán y San Felipe del Progreso se siembra con un cono metálico jalado por una yunta que abre el surco. Se necesita mucha experiencia para ser sembrador en cono, pues se requiere coordinación y rapidez. Bueno, estos videos son muy breves, vamos a ver si los podemos, si los mando por correo o los compartimos en YouTube, a ver, o en el Face los comparto para que los puedan ver. Para terminar, les menciono el resumen de ideas que me parecen más importantes de lo que hemos abordado. Número 1. La milpa debe ser revalorada por los aportes alimenticios, culturales y ambientales a los grupos originarios. El diseño de la milpa fue hecho para abastecer de alimentos a la familia campesina, no con fines de mercado
de comercialización, esa es una de las razones por la que es poco compatible con el sistema económico actual. Tres, la milpa histórica se está perdiendo. Recuperarla será posible solo si se recuperan las condiciones y el sentido para el que fue diseñada. Cuatro, hay alrededor de 70 especies vegetales en la milpa Mazahua sin herbicidas. 14 de ellas son comestibles, no cultivadas. 5. La oralidad no es el único medio de transmisión de los saberes campesinos. 6. La generación mayor de 50 años cultiva más especies, más variedades de maíz, tiene más superficie de cultivo y realiza más rituales que la población joven. 7. Los rituales asociados a la milpa indican tiempos específicos en el manejo de los recursos. 8. La humedad del suelo es el principal factor productivo que cuidan en la siembra de la milpa. 9. Los campesinos han adaptado las dosis de fertilización de acuerdo a sus condiciones edafoclimáticas, cultivos y preferencia. Ellos han llegado a este conocimiento a través de la experimentación colectiva, los conocimientos que llegan a ellos, los cuales comparten a su, ahí hay un, le falta un espacio, a su comunidad inmediata. 10. La combinación de los saberes campesinos y el conocimiento científico para la innovación pertinente es necesaria. Eso es lo que puedo comentarles, Miriam, sobre la milpa Mazahua en general. Muchísimas gracias, Rocío. Estaban sugiriendo, yo no sé si quisieras intentarlo, que compartiste pantalla de diapositiva. Entonces se queda en Ah, el PowerPoint. sí. Entonces si pones compartir pantalla actual, me comentan, tal vez podemos ver los videos. Si quieres intentarlo, si no, damos paso a la sesión de preguntas. Ajá, le intento, Miriam. Voy a dejar de compartir pantalla y denme unos segundos. Son cuatro videos breves. El primer video es de... Ah, ¿cómo está el MIAF, verdad? Es un video muy breve de... A ver, ahora que lo localice. Aquí está. Entonces, creo que entonces regreso, le pongo compartir pantalla, ¿verdad? Ajá. Y a Parecer hay una ver. diferencia entre compartir diapositiva y compartir pantalla actual. Ahí está, tal vez ahora Sí, sí. a ver, ¿has dicho bien? Ah, mira, ese no fue en orden, pero este video es de un suelo andosol ¿cómo se llama? San Nicolás Guadalupe. Es un suelo que tiene poca estructura y es el que se siembra muy temprano y está el mal el video porque lo tomé con un celular viejito, ¿no? Pero se ve la gente que va avanzando y todas están sembrando un surco al mismo tiempo. Hasta que termine el último, el que va de rosa ahí cubriendo el surco, hasta que llegue al final, empiezan a hacer el siguiente surco. Ajá, este es un videito. A ver, entonces, No, no dejo de alcanzamos a compartir. verlo, Rocío. Yo creo que el internet no nos da. ¿Nos lo Ah, puedes bueno. compartir tal vez de alguna otra manera, como dices, tal vez vía el Facebook o en el YouTube donde va a quedar la presentación? Entonces, para no estarnos peleando con el internet, yo sugiero mejor demos paso a la sesión de preguntas para atender esta sección. La va a facilitar María Luisa Gutiérrez, que es nuestra compañera de Cosur Villarreal, encargada de vinculación. Entonces, adelante, María Luisa, bienvenida. Ya estaba ahí con nosotros, se me pasó presentarla. Sí. Buenos días. Estaba viendo y más que nada fueron los problemas de internet, los que comentaban en YouTube, así que sí sería muy bueno que luego les pasáramos la liga también de los videos y la sesión de fotos que usted relató tan lindas, pero que no se Ah, pudieron ver, okay. ¿no?
Ya informamos que es posible que haya sido por el internet, que no nos haya permitido eso. Marta Soriano nos dice que le da muchas gracias por compartir su trabajo, las experiencias y saberes que ha encontrado, ¿no? Y alguien nos pregunta, Mariana, ¿cómo está afectando la pandemia a los campesinos mazahuas? Si nos pudiera comentar algo. Sí, y recuerdan que les comenté que no todos son, no es, el ser campesino no es su única actividad laboral y trabajan en empleos informales generalmente y muchos de ellos los han perdido, o sea, los descansaron sin sueldo y eso es complicado en la región. Como también hay mucha conexión con la Ciudad de México, la gente llega acá de la ciudad los sábados y se regresa el día lunes, entonces ha aumentado los contagios. Bueno, en el Estado de México esta es una de las zonas con más contagio por ese contacto, por ese vínculo. También he notado que está regresando, como ahorita la gente está en casa, o los jóvenes están tomando trabajos temporales, ya que no van a la escuela, pero también muchos de ellos están retornando a sus parcelas a trabajar. Y eso les... diferencia entre los conocimientos que hombres y mujeres tienen sobre la milpa. Híjole, creo que tendríamos que hacer ese estudio con enfoque de género. Lo que vimos, bueno, hemos visto que cuando se hacen entrevistas, generalmente son en las parcelas, y deciden que sea el hombre que conteste, ¿no? Entonces ellos, tenemos la voz de ellos, nos falta la voz de ellas. Creo que tenemos que hacer un estudio más detallado. También los investigadores de la UEM tienen el trabajo de la MIPA con enfoque de género y si hay varias aportaciones, han tenido cuidado en hacerlo. Sí. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es sobre la importancia que tienen los saberes de las mujeres mazahuas en la conservación de la biodiversidad de la milpa mazahua. ¿Qué importancia tiene? Eso es bien clave. Desde que inicia el calendario con la selección de la semilla, quienes saben cómo seleccionar y qué semilla y cuánta se va a sembrar son las mujeres. La mujer como hace la tortilla, entonces sabe cuál tiene más elasticidad, cuál se cuece más rápido, qué cantidad va a ocupar para hacer atoles, de qué color va a sembrar cada uno. Y entonces las mujeres son las que separan las semillas, las que almacenan, las que siembran, las que colocan la semilla también en la parcela. Reconocen muchas plantas. Hemos tenido talleres muy bonitos con las señoras y de casi de todas las plantas dicen, esta la uso para, que hay muchos usos, no todos son alimenticios, pero varios tienen usos ornamentales, rituales, si los conocen mucho de la diversidad y la promueven. Y alrededor de eso también hay, no sé cómo llamarle, no son mitos, se me fue la palabra. Por ejemplo, para asegurar que la mujer es la que selecciona la semilla, a los niños les dicen, no puedes tocar la semilla porque te van a salir los dientes chuecos. Y entonces son las mujeres las que aseguran que lo van a hacer y lo van a hacer bien. O es esta idea que dicen, si cortas los elotes antes de este tiempo, antes de que le pongas flor y pidas permiso, te van a salir las víboras. Esto es una forma también de regular que se mantengan los recursos como lo quieren. Claro, gracias, doctora. La otra pregunta es, ¿qué trabajos se están realizando sobre las razas de maíz nativas, como el maíz palomero, toluqueño? Hace el año pasado nos encontramos, no sé cómo podría decirlo, conocimos a la Fundación Semillas de Vida y nos invitaron a participar a un proyecto que se llama Caracterización y conservación de maíces nativos de México. Es un proyecto nacional
Y encantados, estamos felices de participar. Es un proyecto que estamos planeando que organiza Semillas de Vida con diferentes 9 regiones del país y estamos pensando hacer la caracterización para esta región Masagua y bueno, perdón, para las 9 regiones, incluyendo esta. Este es un proyecto de 5 años. Ahí vamos a pasitos y también pues guiándonos de los que llevan más. Más avance en cómo se ha hecho. Ya hay unos estudios previos en la región también, pero creo que vamos a profundizar hasta pues hacer actividades como este proyecto incluye, además de la caracterización, la conservación y también el intercambio a través de ferias de intercambio de semillas. Está muy bonito. Bueno, eso, la vida nos permite hacerlo, ¿verdad? En 5 años para poder hacerlo y seguir trabajando con los compañeros de otras partes del país. Esperemos que sí, doctora. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta de José. Dice, ¿qué acciones se pueden implementar para mantener, fortalecer y promover la milpa desde el enfoque agroecológico, considerando a las juventudes, el género y la innovación como ejes transversales? Bueno, esta es una postura que tenemos, que la milpa que tenemos ahora, les decía que ha evolucionado, ¿verdad? 300 generaciones y la que tenemos ahora no es la que estaba antes, ha ido evolucionando, no nos resistimos a que haya innovaciones en la milpa, pero siempre que se conserven las bases que la han sustentado, la diversidad, ¿verdad? El uso de semillas nativas, el uso eficiente de los recursos. Entonces, estas innovaciones las estamos procurando a través del sistema milpa intercalada con árboles frutales. Creo que debemos hacer una campaña muy fuerte de revaloración de la milpa y que los jóvenes reconozcan la importancia que tiene la milpa y el maíz en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra identidad, e involucrarlos. La milpa es un espacio también de aprendizaje. Ahora que estamos en casa, me decía Horacio que le ha permitido en ese espacio de la milpa trabajar con las niñas e ir platicando cosas porque es un espacio muy tranquilo también. Entonces, creo que me estoy desviando, pero tenemos que promoverla para que los jóvenes se integren a ella, conseguir también recursos para incentivarla. Lo que les decía es que es una injusticia histórica la que se le ha hecho porque no ha tenido apoyo y parecería que ese ritmo va a desaparecer, pero hay una resistencia fuerte a que se mantenga porque de verdad sostiene a la cultura mexicana, ¿no? Y a la alimentación. Entonces creo que hay que retomar los elementos que le han dado esa fuerza y mantenerlos para hacer rediseños que sean muy ingeniosos, muy inteligentes. Eso es un reto. ¿Qué más quisiéramos que tener las condiciones perfectas para cultivar? Nuestra realidad es que son superficies pequeñas, tienen suelos algo empobrecidos, ¿no? Son superficies pequeñitas también y hay poca mano de obra y con esas condiciones tenemos que trabajar. Hay que hacer uso de rotaciones, intercalados, uso de las semillas locales para que pueda haber, además de la alimentación, un ingreso a la familia. Sí. Muchas gracias. Ay, Marta Soriano pregunta si hay proyectos para profundizar sobre el manejo de plantas semidomesticadas. Mencionaba que hay cierto número de plantas que se consumen, pero no se cultivan, y nos pregunta qué puede Ajá. decir algo. Sí. Estamos intentando con este rediseño de MIAF, que básicamente consiste en intercalar la milpa con árboles frutales y hay plantas de porte bajo. Y en estas plantas que están intercaladas de porte bajo es donde estamos intentando poner especies locales como el cempasúchil, que por cierto, en donde ya se ha puesto,
Hemos conocido a alguien que quisiera tener el cempasúchil para extractos, para con fines de medicamento. Entonces, estos espacios estamos intentando poner en estos espacios las plantas locales para ver cómo funcionan. En la tesis de maestría de Adriana Tapia que hizo en San José del Rincón, intentó, no me acuerdo cuántas especies diferentes locales para ver cómo respondían, quelites inclusive. Si ya no tenemos mano de obra en el campo, necesitamos que los rediseños hagan uso eficiente de eso, de la mano de obra. Entonces, que se pueda manejar con más rapidez. Y estamos intentando, pero entre más seamos va a ser mucho mejor. Si alguien se quiere sumar, con mucho gusto, acá hay parcelas para en donde podemos experimentar y trabajar. Ojalá que alguien se anime, alguien de los que nos está escuchando, doctora. Y seguimos con preguntas. Afortunadamente hay varias. Nos pregunta María Fernanda, Marcia, perdón, si podría acerca de las plantas no cultivadas que acompañan al maíz en la milpa. Gracias. Ajá. Sí, de las Sí, plantas o no se la cultivadas. repito. Sí, por Sí, favor. explicar, entiendo que las que salen, sea. Ajá. De esas les comentaba que hay alrededor de 71 especies, pero se incluyen las 6 cultivadas. Las otras no cultivadas pueden ser promovidas, o sea que la gente las ve y dice, ah, yo no la cultivé, pero es una jaltomatera y le ponen tierrita, ¿no? Para que las promueven. Otras que se toleran, que están ahí, pero las dejan. Y sobre estas plantas, por ejemplo, de las comestibles, tenemos el cenizo, la sanguinaria, malva, nabo, mortaza, quintenil, papa, lengua de vaca, jaltomateras, trébol, ixcua, chivitos, culantro, coquitos y endivia. Entonces, de estas 71, 6 son cultivadas. Otras entran en esta categoría que les acabo de leer, que son comestibles. Otras son rituales, es decir, se cortan para poner en los nichos, por ejemplo. Otras son medicinales, pero no solo para curar enfermedades humanas, sino para los animales. Otras son forrajeras también y algunas están no sabemos su uso, pero sabemos que todas tienen alguna función ecológica. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con. Tenemos un público muy interesado en el tema, doctora. Gracias a todos por sus Qué bueno. preguntas. De parte de Ramón López, dice que es una excelente información la que nos compartió, que muchas gracias por Bueno, compartir su trabajo y que reciba un mucho saludo gusto. del director de educación de San Felipe El Progreso. Qué gusto que nos vean Ay, desde allá. sí, Karina muchas gracias. Flores pregunta, ¿cómo está impactando el cambio climático en la región y cuáles son las afectaciones que puede causar al sistema milpa? ¿Qué tipo de medidas se pueden hacer para mitigar los efectos? Pues tenemos un problema regional, no es mundial el problema de cambio climático, pero fíjense que aquí, Karina, en la región, cuando era niña decían que podía sembrar hasta el 7 de marzo, después si lo hacías después ya no alcanzaba el ciclo y ahora no, o sea, se da marzo, abril y no ha llovido lo suficiente. Todavía, fíjate, ya es julio, pero la semana pasada todavía alguien estaba sembrando. Y entonces lo que está ocurriendo es que se están desplazando los ciclos de siembra, el inicio de la siembra, porque no llueve lo suficiente o no están las condiciones para poder sembrar. Y eso nos pone en un aprieto, porque entonces las semillas que usamos son de ciclo largo, las blancas. Y si las sembramos después, no vamos a alcanzar a tener cosecha. Y entonces se puede sembrar maíz rojo o maíz azul también, ¿verdad? Pero la gente cultiva aún mucho más el blanco. Lo que estamos viendo es que se desplaza, se está desplazando
Ya no se siembra en marzo como hace años, sino se siembra en abril, incluso en mayo. Y luego hay lluvias por periodos en que no llueve durante un mes y uno ve las plantas de maíz, es muy triste, parece que son cultivos de cebolla, las plantas están enrolladas. Y sorprendentemente, contra todo pronóstico decía, la planta se recupera, es una planta C4 altamente resistente y entonces se recupera. Y yo creo que las semillas también se están adaptando. Y creo que las medidas no deben ser, deben ser locales, pero que sean expansivas y contagiosas en diferentes lados. O sea, creo que la milpa es un faro agroecológico, como le dice Altieri, tiene muchos elementos que debemos considerar para lo que viene, ¿no? El cambio climático. No lo que viene, lo que ya está. Muchas Sí. gracias. Y seguimos con la sesión de preguntas. Discúlpenme. De parte de Adriana Tapia nos pregunta si Ah, nos hombre, puede ajá. decir, nos está viendo, qué gusto saludarte, Está Adrianita. hablando. ¿Cuáles son las amenazas primarias en los rituales asociados a la milpa? Ay, las amenazas. Bueno, Amenazas. la gente joven ya no los practica, no los cree necesarios. Ajá, esa es la realidad. Pero tiene mucho, mucho significado para la gente mayor. O sea, no podemos explicarlo, no tenemos una formación social para hacer un análisis más profundo, pero hemos visto que para la gente grande hace, como depende mucho de la milpa, y los campesinos de superficies pequeñas dependen de la milpa, hacen todas las labores que deben de hacerse. Y lo que no está a su alcance se lo atribuyen a alguien más y entonces hacen los rituales también. O sea, hacen todo lo que requiere el sistema completo, tanto las cosas, las labores culturales, las cosas del cultivo, del manejo y las cosas espirituales para que todo salga bien. Pero creo que la población más joven está cultivando sin esa filosofía, es ese contraste que vimos con un vecino, le decía que el abuelo estaba poniendo las flores y el hijo estaba aplicando herbicidas al mismo tiempo y a los niños les cargan las mochilas de aspersión para que aprendan a aplicar fertilizante, ¿verdad? Esos contrastes existen. Creo que la amenaza creo que es la desvinculación que hay de los jóvenes al campo. Aquí me está pasando Horacio un acordeón, dice, di esto, di esto. También el desapego, aquí dice, el desapego a la naturaleza, dice, y la influencia de los nuevos paradigmas de la agricultura también. Ajá, como parece que no es reciente, pero como hacer las técnicas modernas agrícolas nos hacen estar en otro nivel social, ¿no? O sea, procurar que se haga agricultura tecnificada para muchos es muy bien visto, aunque no se analice las consecuencias que pueda tener. Y eso podría Gracias, doctora. comentar. Gracias, gracias, doctora. Elizabeth da las gracias por compartir sus conocimientos y Ay, con mucho sobre gusto, la Anita. milpa y la importancia del sistema MIAF para su vinculación, ¿no? Y Laura Rubio nos pregunta, ¿qué se está haciendo para preservar los usos y costumbres? Para preservar los usos y costumbres. Sí, va un poco relacionada a la pregunta anterior, ¿no? Sobre los rituales. Bueno, eso era específicamente sobre los rituales, pero para preservar usos y costumbres, ¿qué están haciendo? Pues creo que como trabajo en la Universidad Intercultural y desde ahí procuramos varias cosas. Estoy pensando ahorita, la primera idea es que la licenciatura en lengua y cultura promueve estos foros de sabios. Y entonces los abuelitos llegan a la universidad, se les da un bastón de mando y se hacen sesiones en las que los abuelos les dan consejos para la vida y les enseñan algunas cosas. Luego procuramos que a través de la vinculación en estos proyectos integradores, los jóvenes le pregunten a los abuelos
cómo se hacen algunas cosas o por qué son importantes, incluso desde lo muy básico de que te enseñen a hacer nixtamal, porque eso no está en los libros, o no he visto un libro que te enseñe a hacer nixtamal. Hay tutoriales mal hechos en YouTube, pero quien te enseña mejor a hacerlo son los abuelos. Entonces, procuramos que sean los jóvenes universitarios que están en formación, que regresen a preguntar y a conocer desde los abuelos. Y cuando trabajamos este rediseño que es el MIAF, ya estamos ya más sensibles a como lo hacíamos antes, ¿no? Llegábamos a, decían los señores, ahí ya viene el maestro, el Inge, que nos va a enseñar a sembrar. Y no nos salía la siembra, ¿no? Porque no conocíamos bien el suelo. Entonces, después de un tiempo entendemos que debe de hacerse, o sea, sí es cierto que va a haber algunas modificaciones, pero lo sustancial debe mantenerse. Si van a poner una veladora antes de la siembra, si van a hacer una oración, debe de hacerse. Si es el semillas, debe de hacerse. O sea, la gente debe, o sea, uno debe de ser sensible cuando trabaja en el campo y también las personas con las que trabajamos deben de entender que debe de hacerse, o sea, que es que se respeta y se promueve. Bueno, creo que Las gracias por su presentación y dice que tiene una nueva pregunta, ¿no? A partir de su experiencia de trabajo en la región, ¿cuáles han sido las afectaciones por la intensificación del uso de herbicidas y si han incidido en la pérdida de la diversidad de quelites? Sí, ese estudio que les decía que no está terminado, solo les mencioné los datos de Lisbeth Garduño, faltan dos más y estamos analizándolo porque también tenemos datos más recientes, pero tenemos datos de la diversidad en parcelas que usan herbicidas y las que no. Necesitamos terminar el estudio, ¿verdad? Para concluir o para hacer una aproximación. Pero sí es evidente, hay plantas también locales que ya resisten los herbicidas. Pero está todo ligado. Una familia que ya no tiene hijos que se dedican al campo, entonces no tiene quien trabaje en la milpa. Y además, si se junta que trabaja fuera y solo viene fines de semana, solo dispondría del fin de semana para hacer el deshierve manual. Y como no hay tiempo, lo que hacen es aplicar herbicidas y en 2 horas pueden acabar con las arvensas de la planta, ¿verdad? Pero al aplicarlo, entonces todas las plantas de las que se hacen uso, rituales, por ejemplo, ya no existen. Y entonces ya se va perdiendo, es como una bola de nieve, si se quita un elemento, el otro ya no puede continuar. Nos falta terminar ese estudio para tener datos más contundentes, pero hasta ahora hemos visto que es muy evidente y no solo está dañando el uso de herbicidas a las arvenses, también esa agua pues se va a los mantos freáticos. El caso de hace 2 años, creo que fue hace 2 años, con un estudiante que tiene un bordo y tiene peces, nos decía que de un día a otro amanecieron muertos los peces justo en la temporada en que se aplican herbicidas. Y hay unos vallecitos en esta región en que la gente toma agua de pozo y nos decía un compañero que recientemente está escuchando casos de gente que fallece por cáncer y no sabemos si tiene alguna relación. Tendríamos que hacer estudios de la calidad del agua, ¿no? Porque en esa región toman el agua de pozo. Entonces, este problema de herbicidas es fuerte. Necesitamos más estudios y hacer trabajo en la región sobre el tema. Sí. Gracias, doctora. Marcia Fernanda nos dice que a manera de propuesta se ha pensado en vincular proyectos de investigación etnoecológica que ayude a convalidar el manejo de cada etapa en el calendario. Eso sería muy bueno, sí, sería muy bueno, Marcia, si tú pudieras apoyar. Nuestra formación es hacia el área de medición de la productividad del agrosistema. Esto que les presentamos es a partir de lo que hemos observado y juntamos información, pero no tenemos las bases para hacer un análisis más profundo de aspectos etnográficos. Sí, además tenemos, no sé, todavía eso lo estoy analizando cómo es, porque
Al final estamos haciendo algo de etnografía, pero no de la manera que está como escrita. O sea, cuando decimos etnografía me llega a la mente la imagen, las fotografías de Malinowski con un hombre blanco y una población afro alrededor. Pero nosotros somos de la región y crecimos viendo esto como normal, ¿no? Y tenemos que reaprender a verlo y a estudiarlo. Entonces nos caería muy bien un otro punto de vista o alguien más que quisiera, pues si quisiera sumar, ¿verdad? A seguir estudiando. Bueno, eso queda ahí en el YouTube por si se anima, ¿no? Karina Ahí se Flores anima. nos habla de la importancia de reconocer los saberes de la comunidad y aprender de ellos, así mismo como Sí. implementar la recuperación de prácticas y saberes en todos los niveles educativos, de un trabajo más Sí, integral, ¿no? eso Da las es gracias muy por sus importante. respuestas y por su Ay, con presentación. gusto, Karina. Gracias. Y que se le hace importante los proyectos de carácter integral, como lo comentó. No sé si le quiera contestar algo. Sí, muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tus comentarios. Y lo que da mucho gusto es que no estamos solos, ¿verdad? Estamos en diferentes lados y coincidimos en ideas. Y entonces, de pronto hay que empezar a juntarnos para que aumente la red y aumente el efecto, ¿verdad? O las acciones que nos gustaría que fueran. Sí. Doctora, pues esta es una hermosa noticia. Fernanda, Marcia Fernanda nos dice que por supuesto que sí colaboraría y su impacto en la biodiversidad, ¿no? Pero que cómo la Ajá. puede contactar. Ah, le puedo poner, ella ve el chat si le escribo aquí mi correo. El chat en YouTube, sí. Si quiere, Ah, me lo dice y yo lo escribo acá. ajá, rocío.albino. Ajá. Punto albino. Ajá, rocío.albino. Ajá. Arroba UIEM. Ajá. Punto e, UIEM. ajá, punto edu Ajá. punto mx. Ok, perfecto, ya se lo dejamos. Y en Facebook estoy como Rocío espacio AG. Rocío. Ajá. Ajá. Espacio, Espacio AG. AG. AG de Ajá, de gato. Albino Ok. Garduño, sí. Ah, perfecto. Sí. Muchas gracias, doctor. Esperemos que sea una muy buena colaboración la que surja de esta presentación. Bueno. Sí. Y también tenemos por ahí unas preguntas de la doctora Miriam Aldazora. Entonces la dejo con ella. ¿Dónde está Miriam? ¿Estás, Miriam? Sí, perdón, María Luisa, es que justo apareció una última pregunta que me gustaría hacérsela a Rocío y ya yo quiero compartirle un par. Rocío, nos preguntan que a partir de tu experiencia, si podrías decir algún indicador biocultural que consideres importante a medir en un estudio de sostenibilidad. Sustentabilidad. Indicador biocultural de Sí. la milpa. Me imagino, no sé si en general, o sea, para poder conseguir algo sustentable, ¿no? ¿Cuál sería el indicador bio? O sea, si podrías pensar en un indicador biocultural. Ay, qué buena pregunta, pero a lo mejor me llevaría un minuto a pensarla. Porque, ¿cómo? Ah, dice Horacio, di rituales, di rituales. Que si practican un ritual o no. Ay, estoy pensando porque estos indicadores de sustentabilidad ya ves que tienen los aspectos sociales, los económicos, los ambientales, tendríamos que pensar algunos en todo eso, pero creo que es muy importante
Bueno, los indicadores difícilmente pueden medir lo que significa para el otro, ¿verdad? Pero sí debería considerar aspectos que son importantes para la comunidad. O sea, que el elemento que se evalúe sea realmente importante. Ay, me quedo pensando, güey. No sé si le puedo seguir pensando durante el día y le escribimos. Nada más me pasan su correo. La Ay, puedes pero me voy a pensar, quedar pensando. nos puede dejar, es Ana Green Soul, nos puede dejar también su correo o contactarte directamente, ¿no? Yo creo que sí es algo Sí. para pensar un buen rato. Sí, sí, Pues sí. Sí, abusando bueno, de... nos quedamos. Adelante, Rocío. Ah, me quedo pensando en indicadores bioculturales de la milpa, ¿no? Para estudios de Sí. sustentabilidad, dice. Sí. Bueno, pues yo decía un poco abusando que este seminario se da como parte en el marco de la materia de antropología ambiental y diversidad biocultural. A mí me gusta siempre comentarles, Rocío, a las ponentes que han estado, que van a estar, que cuando decimos las mujeres y la diversidad biocultural se piensa que se va a hablar de las mujeres, ¿no? Pero la idea acá también es no solo hablar de las mujeres, sino que hablen mujeres. Entonces, para mí sí es muy importante rescatar, parte de los objetivos de este seminario es visibilizar el trabajo que hacemos las académicas mujeres en torno a la diversidad biocultural. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte y que nos compartieras cómo ha sido este camino para ti como mujer en el estudio de la milpa, retos, satisfacciones, cómo ha sido como mujer tener este enfoque de investigación biocultural en la milpa. Creo que el principal reto es que no soy un agente externo a esta región. Entonces les decía que crecí viéndolo como algo normal, ¿verdad? Y tienes que desaprender a verlo. Y creo que me ha ayudado muchísimo que Horacio no es de aquí. Entonces él veía cosas, me hacía re regresar a ver cosas que me parecían normales y que no existen en otros lugares, ¿no? Que son muy importantes. Eso fue un reto. El otro es, en el área agrícola, no está muy visibilizado el trabajo de la mujer. Generalmente, quien hace recomendaciones técnicas o está en el campo son agrónomos y son varones, ¿no? Pero poco a poco se va abriendo el camino también. Y, por ejemplo, en el equipo de trabajo de MIAF, y son, ¿cuántos son? 11, 10 varones, ¿verdad? Y soy la única mujer. Pero son, o sea, respetan mucho las opiniones, me dan mucho espacio también. Y también está ocurriendo esto de, como hay pocas mujeres en esos espacios, entonces dicen, debería de ir una mujer, ándale, Rocío, vas, va, ¿no? Creo que ese es uno de los retos. En el campo también, donde llegamos a vivir en el 2004, mi esposo era el Inge y yo era la Chío, ¿no? Entonces, eso, sí, y la gente se siguió así, todavía me dice, a ver, Chío, vente para acá, o esto, o el otro, hacemos tal taller. Pero no tenía, no estaba, no me veían con la figura de alguna, de la profesionista, pues. Bueno, esos retos son los que me he enfrentado. Afortunadamente he estado, Horacio, todo el tiempo hemos recorrido todo este camino juntos y eso nos ha ayudado. Avanzamos mucho más juntos. Sí, contesté la pregunta. No sé, no recuerdo si ya especificaste y mencionaste que Horacio es tu esposo y que caminan juntos, ¿no? En lo personal y en lo académico, son el dúo dinámico, me fascina. También hay que aprender de esas cuestiones, ¿verdad? Se puede sobrevivir un matrimonio, los retos académicos. La otra pregunta, Rocío, mencionaste que están trabajando con MIAF y en qué consiste el MIAF. A mí sí me gustaría que ahondaras un poquito más en este trabajo maravilloso que están haciendo, porque además nos has presentado ahorita lo que es la base biocultural, ¿verdad? La mirada de no solo lo biológico, sino lo cultural.
para la milpa. Entonces, ¿cómo se integra esto a la propuesta del MEAF y qué están trabajando y cómo lo están trabajando en el MEAF? También me gustaría que nos platicaras un poco de las metodologías que ustedes manejan, que me parecen pues muy pertinentes, atinadas y necesarias, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, creo que de las actividades, o sea, no es, el área en el que trabajamos es el rediseño de agrosistemas. Y nuestros maestros nos decían que tomaron clase con Hernández X y que al final, en los últimos días, decía que está bien la etnografía, es súper importante, da muchos elementos para entender, pero no es suficiente, ¿no? Y nos insistían en que les había comentado eso. Y entonces estamos intentando hacer estos cambios, estas innovaciones con el enfoque intercultural, lo que significa que el conocimiento científico y las nuevas tecnologías pueden integrarse con los saberes que la gente, los saberes que tiene la gente de su entorno, todo lo que sabe. Te perdimos, vas a Ah, tener sí. como un poquitito antes, regrésate por favor, dejamos de escucharte. Ay, ¿hasta dónde fue, te acuerdas? De cómo estos, los saberes de los campesinos se integran con las innovaciones. Ajá, se integran con los conocimientos científicos y haces innovaciones en beneficio de la comunidad, que sean pertinentes. El MIAF encaja muy bien en este esquema y el MIAF no es una tecnología que se pueda transferir un paquete tecnológico, sino es una plataforma tecnológica que puede adaptarse a cada región y esa adaptación es la que estamos investigando de alguna manera. Hay parcelas MIAF en diferentes pueblos de aquí de la región. Las primeras las hemos hecho con los estudiantes y sus familias en sus pueblos y lo toman como tema de titulación, de manera que se hacen algunos experimentos en esas parcelas, son parcelas campesinas experimentales, pero los campesinos vecinos van siguiendo lo que va ocurriendo, porque causa curiosidad ver lo que se está haciendo ahí, entonces se acercan y hemos hecho lo que le llamamos comunidades de aprendizaje. Son espacios en donde compartimos lo que se va generando en las comunidades. Básicamente, en alguna casa, la casa del estudiante donde se está haciendo el experimento, se reúnen los vecinos y algunos más interesados y se explica lo que se está haciendo, lo que se obtiene, la gente hace recomendaciones y entonces el principio es que todos podemos aportar y todos podemos aprender en estas comunidades de aprendizaje. Así más o menos estamos trabajando el MIAF. Ahorita hay una parcela aquí en San Juan Coajomulco, en la cabecera, la parcela de Eduardo Muñoz, en San Pablo Tlalchichilpa, que la trabaja Manuel Telles y Eduardo Muñoz también. Hay otra parcela en San Pedro el Rosal, en Atlacomulco, que trabaja Vidal Padilla. Hay varias que están trabajando egresados ahora de la universidad en el municipio de Acambay. Y Ángeles Cruz en San Felipe y San José del Rincón, es decir, se están extendiendo las parcelas. Algunas son en la modalidad de experimentales y otras son demostrativas y otras son ya para ya con la tecnología puesta. Pues así es más o menos en resumen mío. Fascinante el trabajo que hacen, Rocío, de mucho compromiso. Yo quisiera hacer dos preguntas más. Una penúltima era, discutiendo en clase de Antropología Ambiental y Diversidad Biocultural, hablábamos de los retos del hacer trabajo a mediano y largo plazo con las comunidades bajo un sistema académico demandante, que no siempre te da el tiempo, ¿verdad?, para mantenerte, sacar tus publicaciones. Y además, los que nos gusta el trabajo participativo con la gente, sabemos que es muy demandante.
se requiere hacer las visitas a campo. Yo sé que ustedes son unos apasionados de eso y se la viven en el campo, que por cierto, ahora pensé, los cuatro, porque cabe mencionar que son un equipo de cuatro, ¿no? Rocío y Horacio tienen dos chiquitas que andan en la milpa todo el tiempo y aprendiendo y en los talleres y demás. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión, o sea, ¿cómo ves esta situación? ¿Es posible lograr los compromisos a mediano y largo plazo en una región y mantenerse y ser SNI uno? ¿Cómo lo has sorteado? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que de suerte, porque la exigencia es muy fuerte, la exigencia académica, pero creo que quien aterriza mucho es Horacio y me anda jalando como, de verdad, eso es lo importante, o sea, lo importante es que pueda haber una transformación regional y esa no ocurre en corto plazo. Por ejemplo, el MIA para que entre a producción completa, plena con años, ¿no? Y el que se haga trabajo en comunidades, el CONACYT, ¿cómo lo evalúa? O sea, no hay como un indicador para eso. Pero las verdaderas transformaciones requieren paciencia y tiempo. Y creo que, pues, en el equipo en que trabajamos ha ayudado mucho el Horacio, que siempre está diciendo, yo tiendo más a estar escribiendo o hacer estos trabajos más académicos y él hace mucho el trabajo de campo y pues me jala mucho, ¿no? O sea, me regresa, me aterriza, pero creo que en resumen sí se requiere paciencia, no es tan compatible el trabajo comunitario con el trabajo que te evalúa el SNI, eso es una pena, eso es una pena. Y afortunadamente, algo que nos ayudó en la última evaluación fue que se consideró una de las actividades que hicimos como un desarrollo tecnológico, ¿no? Eso no sé si se pueda repetir de nuevo, pero es por el impacto social, desde luego que es más importante generar condiciones o mejores condiciones en la región que, ¿no? Que permanecer. Entonces no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Esperemos que el sistema del SNI de evaluación vaya modificando como promete Rocío, ¿no? Y incluso ahora con la incorporación de las humanidades con mayor peso, pues que se vayan viendo estas visiones de trabajo más integrales y evaluando de otra forma. Pero bueno, pues muchas Sí. gracias. Y la última, que es bastante compleja, me imagino, pero yo no puedo evitar, no puedo no hacerla. Ustedes Así. trabajan el MIAF. Ajá. Y el MIAF es ahorita uno de los principales componentes del mayor programa gubernamental, que es Sembrando Vida. Sí. Entonces, pues Eso por es. supuesto quisiera yo tu opinión respecto a cómo ves esta promoción del MIAF, ¿no? Los retos, las ventajas, los peligros, o sea, el equipo al que ustedes pertenecen son, junto con los doctores del Colpos, ¿verdad? Tengo entendido de los principales investigadores y que trabajan esta plataforma, como tú la llamas, de la milpa intercalada con árboles frutales. Pues, ¿cómo ves el MIAF en este programa gubernamental en tantas hectáreas a nivel nacional? Gracias. Pues genera expectativas. Al inicio nos emocionó mucho que supiéramos que esta tecnología que estaba relegada era considerada ya una estrategia nacional. Eso fue grandioso, porque durante 25, 30 años que estuvieron desarrollando los doctores, el doctor Cortés y el doctor Turren, en realidad estuvo un poco relegada, ¿no? ¿Cuántos o en qué países o en qué situación se ha invertido para la agricultura campesina y de ladera, ¿no? Entonces, eso fue, creo que, un avance. Lo que nos preocupa es el cómo se está dando. Esperemos que pueda haber, o sea, eso fue ya un gran avance, pero hay que ver cómo se va a hacer, porque no, tampoco es una, aunque es una plataforma tecnológica, no es tan sencilla. Creo que lo complicado en el manejo es el manejo de los árboles frutales. Eso sí requiere un nivel de especialización y no hay tanto en el país. Entonces, creo que se está masificando. El peligro que se corre es que
se puede evaluar pronto y los impactos no sean los que se prometieron porque no está bien manejada. O sea, esta es una tecnología que está diseñada para parcelas de superficies pequeñas, que requiere también mucha mano de obra y requiere cierto grado de especialización en los árboles frutales y requiere tiempo, o sea, 4 o 5 años para tener la producción en los árboles. Y entiendo que las metas gubernamentales son a corto plazo, o sea, que los resultados se esperan que sean pronto y no, pues no sé cómo va a ocurrir eso. Sí, eso es en general, no sé cómo que pueda luego decirse que la tecnología no funciona cuando no fue aplicada como debería de ser. Bien, no sé, María Luisa, dime. Sí, tenemos más preguntas de una vez ya que tenemos el tiempo. Marcia nos dice que si un bioindicador, perdón, puede ser el mismo calendario. Ya quedó de tarea, pero bueno, ella se pregunta eso, ¿no? Sí. Oh, mira, ahí hay una aportación de Marcia. Ah, no, Ajá. Marcia es. Y Sí, es. Sí. Marcia Fernanda Vargas, sí. Y Ajá. por ahí le están dejando también su correo, luego se los pasamos en el YouTube, queda todo el chat, doctora. Y Claudia Ah, Porta gracias, lo voy a nos anotar. pregunta, en términos de todas las labores, ¿qué implica la milpa? En términos de todas las labores que implica la milpa, se ha observado actividades diferenciadas entre mujeres y hombres. Sí, sí las hay. Sí hay roles marcados, como este que les decía de selección de la semilla, la hace la mujer. En la siembra, pues el poner la semilla la hace la mujer. El desyerbe es todos niños, todos lo hacen. La aplicación de fertilizantes también todos lo hacen. La cosecha, la pizca la hace la mujer generalmente y el cargar los costales lo hacen los hombres. Incluso ese es un indicador, no sé si se diga indicador, pero cuando un hombre logra cargar un costal de mazorcas y sacarlo de la milpa, entonces ya pasó a otra etapa, pues ya se puede casar. Ajá, lo ven muy bien, no cualquiera carga un costal. La gente muy grande no lo hace y los jovencitos tampoco. Eso solo lo hacen los hombres. El jalar la yunta también los hombres, aunque hay casos como el que de la foto, esa foto no sé si la vieron, pero era una señora jalando una yunta. ¿Y qué otras actividades? Pero sí hay algunas son generales y otras sí son muy de mujeres o muy de hombres. Sí. Gracias, doctora. Y una inquietud, cuando usted o sea, como que hubo un desfase entre las fotos que veíamos y lo que usted nos compartía. Y yo me pregunto, vi unas imágenes en donde habían unos rituales en la milpa y entendí que era cuando partían a alguien, ¿no? Que toda la comunidad apoya en ese ritual. ¿Sí entendí bien? Ajá. Sí, ¿de cuál? ¿Qué Siento. imagen sería? Ajá, ¿cómo era la foto? Son unas imágenes donde habían como una milpa con flores y creo que habían unas cruces, pero usted comentaba Ajá. que la comunidad es como muy solidaria, ¿no? Y que se encarga Sí. de todo el ritual. ¿Sí entendí? Ajá. Sí, creo que fueron las primeras de Foste. Sí, En sí. ritual de la milpa, la que es muy colectiva es la de julio. Ajá, la fiesta que hacen al Señor del Maíz o al Santo Niño de Atocha. Y una familia de cada barrio tiene un oratorio. Bueno, varios tienen oratorios, pero se queda en un oratorio especial como si fuera la madrina. Reciben al Santo Niño de Atocha de otro pueblo. Y al día siguiente hacen el recorrido por todas las parcelas de todo ese barrio. Y va todo el barrio recorriendo. Y al final se comen juntos. Y cuando pasan a cada parcela, entonces ahí es donde se bendice, se hace la limpia de las personas.
¿Puede ser esa foto o si no sería la de los funerales también? Ajá, esa también fue, pero esa no es de la milpa, sino de la colectividad, como una muestra de colectividad. Esa fue otra fotografía. Sí. Sí, de Ay, esa me apena. me preguntaba ahorita con la pandemia, pues es un ritual de usos y costumbres que yo creo que tiene muy arraigada la Sí. gente, ¿no? Y con la Sí, sí. pandemia, no sé cómo está afectándoles a la zona, si esto ha cambiado o siguen con el ritual. O sea, esa imagen me Ah. quedó como no sé, muy adentro. Sí, hay pueblos en los que las fiestas patronales han continuado. O sea, al inicio, por ejemplo, por abril todavía seguían luego se detuvieron y solamente iban los mayordomos. Ajá, o sea, las seguían haciendo, pero solo las personas más involucradas. Afortunadamente hay una tesis de maestría que está haciendo Isabel, se me fue, Isabel Bastida, y ella pretendía evaluar, estudiar los rituales de este año, pero con la pandemia, entonces su replanteamiento es, ¿qué va a ocurrir ahora que no se hagan? ¿Qué significado va a tener para la gente el que no se hagan y qué consecuencias va a ser? Entonces, yo creo que el siguiente año vamos a tener esos datos contundentes. Bueno, aproximaciones, ¿verdad? De lo que se va a generar de este año que no hubo los rituales, o los rituales colectivos, porque otros sí se hacen familiares. Muchísimas gracias, doctora. Le dejo a Miriam. Muchas Rocío, gracias por todo. muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta sesión pública, Rocío, y continuaría la otra con los estudiantes del curso ya particular. Sí, Miriam. Quisiera dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que nos acompañó, a ti por tu tiempo, por tu dedicación, por tu generosidad a compartir. Como sin el menor empacho lo dije de la ponente anterior, la doctora Graciela Alcántara Salinas, lo digo ahora de la doctora Rocío Albino, toda mi admiración y mi respeto por el trabajo que hace, por el compromiso que tiene con la región, con la gente y además de todo, pues el orgullo que es que sea mi amiga, lo digo con todo el corazón Ay, entero. Entonces, pues muchísimas gracias, Rocío. Me gustaría nada más que les, gracias, bueno, tus Miriam. últimas palabras y que tu comercial, porque tienen una maestría ya para todos los interesados. Sí, muchas gracias, Miriam, por la invitación. Con mucho gusto. Y es recíproco. Sabes cuánto te quiero y también lo que significas para nosotros y para la región, porque tú estuviste acá. Hay una maestría aquí en la Universidad Intercultural del Estado de México, se llama Gestión de la Innovación Rural Sustentable. Estamos próximos a recibir el dictamen de PNPC y tenemos las veladoras encendidas y también próximos a abrir el segundo año. Entonces, también si quieren o si tienen alguna duda o alguien le interesa, por el YouTube, si va a haber un chat ahí, nos podemos contactar, ¿verdad? Sí. Y son bienvenidos acá, a la región. Bien, se compartió tu correo, entonces también tienen los datos en la Universidad Intercultural del Estado de México, la maestría en gestión. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos del YouTube y nos vemos ahora en el Blue Jeans en un minuto. Sí. Gracias, Rocío. A Gracias, ti, María muchas Luisa. gracias. Gracias a todos.